guys, we are in a little town called Gachantibá in the department of Boyacá too. We kind of drove a little bit, I would say like about an hour or 2 hours. And we are at La Posada Villa Rose. And we are going to stay here for a little while. We're gonna learn how to make traditional breads, Colombian breads, learn a little bit about the history and enjoy this view. Look at this, how amazing is this? Las almojábanas eran algo supremamente conocido. Si había el bautizo, el matrimonio, la fiesta, era acompañado con almojábanas. Eran importantísimas. Se volvió algo muy importante. Por ejemplo, para las 11, para las medias 9, todo era acompañado de almojábanas. Curioso, me siento de haber nacido en mi pueblo. Es el tema del molido de los granos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una piedra de molido, que es esta. Y esta piedra pues tiene su ciencia, ¿no? Porque sí. La piedra tiene que ser cóncava, pero con el paso de los años y el molido cada vez va a estar más cóncava. Entonces, lo que se hacía era que se colocaba el maíz y con una piedra de esta forma tenía que triturarse el maíz. Entonces tiene su forma porque esto es pesado y uno se puede machucar los dedos. Entonces ellos lo que hacían era que iba y devolvía y de esta manera no se machuca uno los dedos. Entonces ya después que molían ahí el maíz, pues lo pasaban por un sedazo para sacar la harina. Buenísimo. Y esta piedra tiene más de 100 años. Era de mi bisabuela. Fue su regalo de bodas para mi abuelo. Ella tenía una tienda rural y en esa tienda rural tenía su horno de leña y vendía amasijos y sus ollas de chicha. Uf, que pues esa era la bebida artesanal también de nuestros indígenas. Como había tanta travesía de comercio entre nuestros indígenas y los indígenas de Santander, esa tradición pasó hasta hace poco. O sea, todavía nosotros vamos a comprar mercado a Moniquirá. Increíble. Todavía, nosotros, el mercado a Moniquirá es el cliente, entonces todavía nosotros vamos a comprar mercado allá. Entonces, en estas carreteras pues no existían, sí, claro. Eran caminos, y por esos caminos la gente, el campesino también iba, venía. Bien. Y en esta zona habían 4 tiendas rurales. Entonces había una llegando al río, estaba la de mi bisabuela. Aquí arriba había otra y aquí arribita donde como una Y había otra. Vendían chicha, vendían almojábanas, era maravilloso porque la parte social con las personas, claro. Entonces contaban historias, tocaban guitarra. Era un punto de encuentro. Mitos y leyendas y toda esa parte alrededor de lo que era como tal el amasijo y también sí, claro. La chicha. Podemos hacer con cuajada 2 productos. Pero hoy vamos a hacer solo almojábanas. Entonces, ¿te quieres lavar las manos? Lávate las manitos, ¿sí? Y yo te echo el agüita y tú te vas a refrescar. ¿Está calientica? Sí, está rica. Ya más tardecito va a estar más... Y pues uno la echa en olla metálica. Entonces, claro, queda calientica y pues así baña uno los bebés. Entonces, vamos a hacer primero que todas las almojábanas. Para hacer las almojábanas, entonces tenemos que espichar la cuajada. Bien espichadita. Really, really good. ¿Te ayudo? Ven, te ayudo también. A veces uno la muele okay. En el molino, pero no queda igual. No, porque... Es con las manos que queda rico, que queda más bonito la presentación de la almojábana. O sea, okay. Todo tiene su... Realmente su todo método. Tiene su ciencia, sí. Mira esto. Deja los grumitos. Esta sí no lleva esencias de nada. Nada. Ni canela, nada. Ese es el sabor original de la almojábana.
Lo que su merced consigue de almojábanas en cualquier parte, eso son llenas de harina. Estas sí son almojábanas con puro. Porque, por ejemplo, estas son 2 libras de cuajada. Ok. Y de estas 2 libras de cuajada le vamos a echar más o menos 300 gramos de harina. Ok. ¿Sí? Entonces, o sea, más o menos más de 1/2 libra de harina, ¿sí? Claro. Entonces es más cuajada, por eso el sabor queda delicioso. Y ustedes pueden hacer esto en su casa. Ponle un huevito. ¿Quieres recibir el huevo en la mano? Si quieres, da una sensación. Sí, pero esos huevitos tan bellos, ese color. Sí, sí, eso sí. Y esos... aquí hay huevos azules, de cáscara azul. ¿Su merced los conoce? No creo que los haya visto. Ay, qué pesar. Deben ser bellos. Aquí arriba la vecina, sí tiene, son gallinas negras. ¿Las negras son las que dan los azules? Pues no todas las negras, pero sí las que los ponen de color azul. Se ven lindos porque son azules. Dale tú. Oh, aquí quieres que lo haga así. Ok, perfecto. Vamos a echarle lo que equivale a 1 cucharada de margarina. Esta sí es de margarina. Margarina. Ok. A colocar polvo de hornear. Un poquito. Este sí le vamos a echar un poquito de sal. A esta sí. Un poquito de sal. A la almojábana sí le echamos sal. Y un poquito de azúcar. La almojábana no es... No, no tiene tanto sabor, ¿no? Es más como el sabor del queso, ¿no? De la almojábana como tal. No es como las galletas que sí saben o a vainilla. Sí, claro. O esto no, la almojábana es como más su sabor del queso. De la cuajada. Y le vamos a echar entonces la harina, más o menos es 1/2 libra de harina de maíz. Y para que trate de compactarnos un poquito mejor, le vamos a echar un poquito de harina de trigo. Esto lo aprendí fue con la experiencia. Ok. Le vamos a echar un poquito de harina de trigo para que nos compacte un poquito mejor y no se... Porque es que a veces se vuelven arepas. Oh, entiendo, entiendo. Las vamos a amasar ahí. También ¿y ya vamos, eso es todo? Y eso es todo. Ahí vamos mirando entonces qué así como las galletas, sí, y nos quedan muy blanditas, les vamos echando más harinita de maíz, la veo como blandita. De sal, de azúcar, ¿cómo la siente? De pronto un poquito más de azúcar. Uh-huh. Un poquito. Un trisito. Esto es como la textura más o menos como de un huevo perico. Más o menos. Ajá. Bueno, entonces vamos a hacer bolitas. Bolitas. Pero a esas bolitas les vamos a hacer un huequito acá por debajo, mira. Un huequito. Entonces hacemos las bolitas. ¿Y el huequito lo dejas abajo? Por debajo y lo dejamos boca abajo. ¿Y qué hace el huequito? Es para que trate de soplar un poquito. Oh, vamos a ver estas. Uf, pero para que traten de soplar. Mi bolita está complicada. A veces se aplastan, ¿no? Sí. Depende depende la mano. Y depende también la cuajada. Entonces a veces se aplastan. Las dejamos así. Sí, esperemos que no hice que se nos amoche. ¡Ay, qué belleza! Están bellas. No sé qué es como despegarlas. Está bien, picas. Ah, entonces voy a traer una cosita para despegarlas. How are they, Gata? This is the best almojábana I've ever had. Like, look,
I don't know if you can see how it has cheese. You can already see the cheese inside. But we know you made them, but it's actually Rocío's special recipe that makes them so amazing. It is Rocío's special recipe. La receta de la familia de Rocío. Deliciosa. Cánteme un bambú con esos que llegan al alma. Cantos que ya me alegran con la pena que se amaba. Lo demás será bonito, pero el corazón nos salta como cuando a mí me canta una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria.